llego a Londres un domingo como a las 4 de la tarde. Y es difícil, pues, cuando uno se baja del avión cansado de 13 horas de viaje, después de hacer escala, pues, en otro aeropuerto, y uno se baja del avión en un clima diferente, donde te recibe a vos, pues, una cultura absolutamente distinta, un idioma diferente. Entonces uno tiene que enfrentarse a todo eso sin hacer como ningún tipo de transición. Al principio es difícil. Pero al paso de uno o dos días, uno ya empieza como a acoplarse a la velocidad del lugar, al ritmo de vida de la ciudad. Igual para mí no fue tan difícil porque yo no estaba directamente en Londres, sino que yo estaba en una ciudad que está ubicada a 2 horas de Londres, que se llama Bournemouth. Es una ciudad que está en el condado de Dorset, en la costa sur de Inglaterra. Yo viajo a Inglaterra a estudiar en el British Study Center en Bournemouth, gracias a una beca que me otorgó la Universidad de Antioquia y el British Council. A esta beca accedí presentando un video en el marco del evento de País en País que se realiza anualmente en la universidad. Entonces tuve la fortuna de salir favorecido con la beca y estuve, pues, en Inglaterra estudiando y compartiendo con gente de diferentes partes del mundo. Con respecto a la escuela, nosotros veíamos clases 6 horas diarias. En esas 6 horas pues trabajábamos lo que era la parte oral y la parte de la gramática, pues inglesa. Todas las clases obviamente eran en inglés. La escuela tenía como política que no se recibieran a personas que fueran, que hablaran el inglés pues como lengua nativa, sino que todas las personas que llegaban pues confluían de diferentes partes del mundo con diferentes idiomas. Estando allá conocí mucho turista pues de diferentes partes que también hacen parte como de esa cadena de contactos en que uno hace cuando viaja, y se vuelve muy importante y muy interesante el asunto de uno compartir con personas de otra parte, porque eso enriquece mucho la visión de mundo que uno tiene y la posibilidad pues de ver otras perspectivas, no solamente desde el idioma, sino también desde lo cultural. Aunque yo digo que la experiencia fue totalmente hermosa, pero de las cosas más bonitas fue poder llegar a unos paisajes increíbles en los cuales yo pude llegar en mi bicicleta, porque cuando la universidad me compraron los tiquetes, pues me di cuenta que la aerolínea en la que iba me permitía llevar un equipaje deportivo. Entonces pues yo me llevé mi bicicleta. Cuando estaba allá en Inglaterra yo tomaba la bicicleta, la subí en el tren, había un vagón pues especial para las bicicletas en el tren. Entonces ya yo me iba 1, 2 horas, 3 horas en el tren, después cogía mi bicicleta y llegaba a unos lugares increíbles, a castillos, a unos lugares impresionantes. Entonces digo que fue lo más bonito haber podido como recorrer parte de lo que era el Reino Unido y poder llevar mi bicicleta a todas partes.